Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hyperwatch. Estoy con las patatas atómicas y vamos a empezar con un juego que se llama Hyperwatch, que está en el Humble Bundle 12. Yo jugué en su versión en la Green Light cuando había muy pocos personajes y ahora está en la versión 1.23, está en Steam. No sé cuánto vale, pero bueno, el Humble Bundle está a $1. Y bueno, allá vamos. ¿Qué tal, patata? Pues a ver, a ver, a ver. A ver cómo. Hostia, ¿cómo se maneja Bueno, el esto? tuyo va rápido, ¿eh? Se ataca. Bueno, yo tengo que decir que yo juego con un mando del Xbox. Yo no, Y no con eso. teclado. Con la A, por lo menos con el mando, con la A atacas y con la B haces el hechizo. Aquí es con AWSD y cursores. A ver. Bueno. Hay que coger el oro, ¿no? Para Sí, luego sí. las mejoras. Cuidado cuando vayas a ver algunos cofres, que algunos cofres explotan. Ya, me di cuenta y me estuvo tocando mucho las narices porque no sabía por qué me moría cuando estuve probando esto. Sí, es que este juego es muy puto. Cuando estaba en... Eso, cuando estaba en el Greenlight, yo probé y lo jugué muy, pero vamos, pero muchísimo. Solo llegaba hasta el primer jefe, que era muy jodido de matar. Pero era eso, es que te podía matar cualquier cosa. Parece sencillo, tú dices, ah, es una tontería. Pero luego empiezan a venirte escarabajos de esto. Empiezan a tirarte pelotas de esas verdes. Y te revientan. Mira, estas manzanas dan vida por si alguna vez nos quedamos sin ellas. Esto es un interruptor. Ahí va. Sí, cuidado con los murciélagos. Ahí va. Este juego me recuerda, no sé si lo conoces, el Gauntlet, el de las ¿Gauntlet? recreativas. Pues la verdad es que Sí. por ese nombre no me suena. Yo he jugado muchos juegos de eso, pero ya. No en su época, sino ahora, por ejemplo, con el PC, con emuladores y tal. Sí, el MAME32. A ver por dónde más que la cosa. Bueno, yo, si le das al Select, no sé, tú usas el tabulador a lo mejor, ¿sabes el mapa? Sí, el mapa. El juego es eso, el juego parece sencillo, pero es difícil de cojones. Yo tardaba por lo menos, quiero recordar que por lo menos una hora así me tiraba para llegar al jefe. Joder. Sí. Sea, Ahora ahora no sé cómo estará. el boss, el primero que hay, que es al que he llegado yo, es una Sí. babosa. Sí, ese. Ese es el que Ah, estaba. no, no, pero ese no es el jefe, jefe. Ah, Creo, no. creo, eso es un jefe ahí que hay. No sé, ahora no me Ah, acuerdo. Estoy un poco pues ese. confuso con el. Que parece una tontería, pero me confundo mucho con el. ¿Cómo se llama el juego este, joder? Roguelike. Se llama, ¿no? El. No, Roguelike no, joder. Me cago en la leche. El que vas con un caballero, vamos, por el castillo. Claustrofobia, dices. No. Oh, Bueno. ah, sí, sé cuál dices, sé cuál dices. Sí, que es un Este que Metroidvania, es vamos. en dos dimensiones. Que Sí. vas muriéndote y teniendo hijos con Sí, mutaciones sí, sí. genéticas. Sí. Pues no sé por qué, pero me recuerda a ese. Y tengo un poco la mente ahí cruzada. ¿Tú te has cogido la llave? Sí, está por ahí. A Aquí ver. guardamos. Importante. Uy, que te revienta. Tenemos esas cuatro cosas que hay allí, que son ¿El qué? cuatro boletos que tenemos aquí en el HUD este del inventario, esas son las vidas. Ah, sí. Sí, lo de la derecha son las vidas y lo otro llaves, Y ¿no? creo que se comparten en el multiplayer las vidas, o sea que. Sí, verdad que sí. Que más Te no vale mato. no morir nadie. Pero está Sí, muy yo bien. lo sé porque en la primera partida que entré creo que Joder. las consumí un poco. Consumiste todas, ¿no? Puede ser. Además aparecí en la babosa directamente y no sabía lo que había que Ah, hacer. bueno. Entonces tiene un pase. Se pueden comprar vida en los vendedores, o te los encuentras. Pero es que los vendedores también va un poco como te los encuentras, pero si no tienes mucho dinero, que casi nunca tienes dinero, pues no te puedes comprar mucho. Entonces vas ahorrando. Y después te encuentras en la tesitura de que si has comprado algo antes, ya no puedes comprar nada. ¿O qué? ¡Ey! Y viene. Moríos. No sé qué elegir bien que te compra, porque el oro escasea. Ostras, esta moneda tiene pinta de darnos ahí. Sí, eso es, creo que se llamaba coin del vendedor o yo que sé, algo así, Coin no del sé para qué. poder. Sí, me suena, me suena. Puede ser que sean. Hay una Que las llave, coges y se las das al vendedor o algo, ¿no? y O ahí algo hay de un eso. regalo, ¿qué es eso? ¡Oh! A ver. Me atrevo a cogerlo. Puh. El regalo ha sido un sonidito, vamos. Sí. Ha hecho un trin y ya está.
¡Ah, que va a pegar ajo! ¡No! ¡Quietor! Esta es famosa, hay que tener cuidado. Hay que reventarla rápido porque si no. Mira, mira, mira cómo estaba ahí la gitana. Debajo del puente. A lo troll. A ver. La otra llave. Vamos a gastar un poco aquí de maná. Hostia, mucha babosa. ¿Hay unas que atacan de lejos o son todas las que atacan de lejos? No, todas atacan de lejos. Sí, pero tardan en atacar, pero cuando sí, empiezan... Sí, no, pero cuando empiezan... Tengo un icono... ¡Ah, porque me estoy muriendo! ¡Coño! Digo yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se preocupa? Que me han reventado la vida. Aquí estaba dices. Una puerta. Pues sí. Cuidado, cuidado. Pues eso, él me ha gustado bien porque hace un daño en área. Mira, vendo el coin, ahora aparecer un vendedor por ahí. Digo yo, no sé. No me acuerdo muy bien. Yo sé que los vendedores te los encontraba. Y eso, te sangraban. Sí, encima el oro es limitado. Sí, ¿no? Sí, y también se comparte, supongo. Antes, cuando yo jugaba, creo que no se compartía. Entonces todo el mundo estaba ahí en plan, esto es miedo. Y por eso se morían. El mago hace mucho daño, eso, pero claro. Sí, también es que... necesita, gasta mucho maná, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, gasta maná con el... con el hechizo, como todo. Yo, para los que jueguen al principio, el mago lo recomiendo, pero vamos, muchísimo. Porque hace, es que hace mucho daño. Y como te sueles encontrar grupos de enemigos siempre, pues... Vamos a pasar por aquí. El que no está nada bien para jugar solo es el priest, el sacerdote. Hombre, ese... tiene pinta de ser para soportear solamente, ¿no? Curará y algo, no sé. Sí, tiene una habilidad que quita vida y vale para curar. Pero vamos. Usamos la llave aquí, ¿no? Sí, no queda otra, ¿no? Bueno, espérate. Voy a grabar antes la partida, digo, porque hay muchos pisos ahí. Que en realidad no guarda la partida, simplemente cuando te maten, pues un checkpoint del poder. Ya que estamos por aquí. Las manzanas y eso son independientes de cada uno, al parecer. ¿Sí? Mira, yo cojo esta y la creo que la sigues viendo. Ah, pues no son independientes. ¿Ah, no? No, pero vamos, no pasa nada. Está yendo bien de vida. Hay un momento de... en el mapa, que creo que está cerquilla, que hay muchas babosas. Y están como así, como que no quieren la cosa. Y como es lo que tú dices, al principio va lentilla, pero cuando empiezan a disparar no paran. Sí, encima y... como son muchas. Sí, sí. Te meten un one shot que te cagas. A ver, para arribita que hay. Bueno, para si podemos abrir la puerta. Quería recordar que había pasadizo secreto. Sí, sí, lo vi en el tráiler eso. Sí, sí. Que tiene pasadizos secretos. Lo que pasa es que. Sí, están no muy escondidos. Sí, sí, no me acuerdo dónde estaban, antes sí me lo sabía, pero no me acuerdo. A lo mejor los han quitado, los han puesto en otros sitios, quién sabe. Eso ralentiza, ¿no? Sí, ralentiza y te envenena, si no... Hay algunos que te envenenan y otros que no. ¿Y este? A ver... ¡Hey! ¡Hey, hey, qué! ¿Cómo se comerciaba? Ya no me acuerdo ya, ¿eh? No, esto no es... Ah, bueno, dice... Es un señor que habla. Hay una... al lado del castillo. ¿Estás seguro de que no pierde ninguna de ellas? Vale. ¡No, este de nada! Pues para arriba. Ahí hay babosas. Sí. Y cuidado que nos rodean. Ya está. A ver, yo creo que voy a hacer un washing night y hacer. La pura de hacer 22. Mira, ahí está la estrella, por ahí está el vendedor. Es que hay un puzzle o algo de eso, ¿no? A ver, las monedas de vendedor te dan un precio reducido a la hora de vender. Se pueden ver abajo a la derecha. Tiene una llave. Es un vendedor, aquí sí que hay uno. Y ese vendedor está ahí en plan. ¡Ve! ¿Cómo se corría? No se corría, ¿no? No, es una vida. Several stories in the game. Vale, hay algunas tiendas en el juego. Algunas están escondidas, otras son fáciles de encontrar. Usará combo. Bueno, sí, ahora solo se puede comprar el combo, ¿no? Sí. Pero el combo está muy bien, el combo mola. Combo timer, combo nova, combo healing. El combo está guay porque muchas veces te salva la vida. ¿O? Bueno, ya aquí está la de babosas. Hay otros vendedores que también te dan armas y eso.
Sí, depende del tipo de vendedor, ¿no? Ay, ay, ay. Lo que no se nos ha activado el combo ninguno, ¿eh? ¿A ti se te ha activado algún combo? No, tienes que matar 10 seguidos, según he leído. Y como los matamos entre ambos, pues... Ah, bueno, pues puede ser. Sí, es verdad, mira, me está subiendo la... Bueno, cuando los mato me sube la barrita esa... Lila ya, o ya. Rosa. Ya vendrán enemigos suficientes para que podamos activar, no te preocupes. Por enemigos no va a ser. Esa poneta grande. Mira aquí. Pues una poco de putada que no se conviene porque... Yo qué sé. Ya. Lo más normal es que se conviene. Digo yo, no sé. ¡No sé! ¡Que me encierren! Ya con esta monedita media que tú ahí hace... trabajo sucio. Es que soy muy greedy. Ah, también se pueden pillar pociones. Eso sí me acuerdo. A ver. Sí, el frasquito ese tienes abajo, ¿no? Hmm. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Yo eso ni lo veo. Me la quería al día, me la quería al día. Estos juegos que son muy putas, ¿eh? Hay una babosa con cresta ahí. Sí, esa es la que más dura. Mira todas esas, esos escarabajillos que hay por allí. Ya, ya caeréis. Ay, mierda. Uy, me perero. No, me lo han dado mortal. Me decía, hostia, más servicio no lo he visto yo nunca. Y eres tú que está un poco... Una babosa. Eso sí. Es spawnea, bichos, ¿no? Sí, sí, vamos a matar primero a los otros. Uf, joder. Bueno, a tomar por culo. Y todavía no hemos hecho combos, ¿eh? Es que manda huevillo. Ya. Yo creo, si no recuerdo mal, que el combo te curaba o... No sé, yo vi que empezaba a tirar cosas por todos lados. Sí. Madre mía. Pues el arquero está muy bien también para los que empiecen. Porque el rango llega, vamos, toda la pantalla. Entonces te pones así, como creo que era la cosa en un sitito. Te pones a tirar y solamente esquivas de lejos. Y está muy bien. Mira, ese es un vendedor de armas, ¿no? Sí, tormento daño y aquí no podemos pasar. Pero hay escarabajos ahí dentro. Vamos. Pues sí. Voy a intentar coger todo lo que podamos. No hay nada. Porque sabe cuánto vale después las armas. Sí, nos van a clavar, pero bien. Pero vamos, y tanto. Vamos, por aquí se cogerá. Eso es una poción, ¿no? Sí, es una poción. Sí, una poción, vamos. Uy, uy. ¡Ah, me cago en la LS! Que es un escarabajo de estos acorazados. A ver, aquí hay un botón. Que sé como que no quiere la cosa. Yo quiero una manzana, por favor. Estoy ahí al límite. Onda, mira, aquí tiene que haber también business bueno. Hasta aquí los mato yo, creo. Toma, 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 toma. Sí, sí, llegas. Hasta ahí llego. Ya, si nos llegó un arquero los mataría. No sé si estamos por ahí o se puede ir para otro lado. ¿Por aquí me he vuelto? No, aquí está, por aquí. Ah. No, esto es como una zona bonus. Oh, una vida. No hay nada, ¿no? Pues sí. Algo habrá, algo habrá. Aquí hay vida, aquí hay vida. ¿Te clavas a vida? Sí. Ya que hay más. ¿Este que me vende mi magia? ¿O este es el que me... este que vende? Ese vende vida, según el mapa. Este vende. No, no, incrementa. ¿El máximo maná o la máxima vida?
Yo me pillo la vida. Píllatela. Voy a pillar maná. ¿Qué algo haremos? No aparecemos. Pues no vamos tan mal de dinero. Yo creo que le vamos a pasar más puta. Pero no vamos tan mal. No sé si se comparte, la verdad. Sí, sí, siempre llevamos el mismo. Entonces, ¿cuándo hay más jugadores? Pues no, ahora, no sé. No es que no sé. Yo te lo digo porque cuando yo jugaba, jugaba solo. Y eso, que lo pasaba puta con la vida, vamos. Con la vida, con las monedas. Se ha notado que cuando ha salido el bundle este, que ha muchísima subido. Gente jugando, sí. Fue una bestialidad. Tú te metías en salas para buscar partidas y había salas que era sala del Humble Bundle 12. No, no, seguramente. Parece que no, pero el Humble Bundle hace cosas buenas por los juegos. Aunque dure 3 días, pero bueno, 3 días que está uno jugando. Total, por lo que te cuesta. Creo que en el pack también venía el... Si llegabas a la media, el... Lo diré. El de la frontera, ese. El Papers. El Papers, please, sí. Sí, estaba en la media. Yo la verdad es que pillé solo el de 1 euro. Pues sí. A mí tampoco me llamaba mucho la atención al Papers, ya jugué hace muchísimo tiempo. Yo lo pillé exclusivamente por este. No, no, es que yo también. Es uno de estos juegos que dan más de lo que parece. Tiene el cooperativo este que este tiene. Yo eso, yo lo jugué cuando salió. Y molaba bastante. Anda, la llave de plata. Molaba bastante y eso, te quedaba con las ganas. Por lo menos yo es que me vicié muchísimo. Y nada más que hacía pasármelo con... Bueno, intentar pasármelo. Y solo lo conseguía con el arquero, con el mago. Era complicadete. Y aún no sé cuánto queda del acto 1. Yo tampoco sé si hay más actos, la verdad, como tampoco lo he seguido activamente. Supongo que sí. No veo los que duran, los bichos esos. Ay, ay, me ha costado. La abro, ¿no? Sí. Toma. Poquita babosa, ¿no? Sí, hay que matarla rapidito. Uy, me cago, joder, es que me dejan tibio, vamos. Lo peor es cuando te ralentizan. Claro, y empiezan ya a darte todos los demás. Voy a coger una manzana aquí por aquí. Que tengo muy poca vida. Debería haberme pillado de esto de vida yo. También. Uy. A ver, vamos a intentar. ¡Venga! Oh, es que a mí me quitan 5 de vida y ya me han quitado la mitad. Si es que lo tengo. No está. Queda aquí, está capaz de matar a los dos. Esa es la elegida. ¡De Chausen! Bueno, aquí más. Yo me acuerdo de la zona de esa de los escarabajos, creo que había un montón de escarabajos. No sé. No sé si hay escarabajos ya o lombrices de esta. ¡Muéranse! Esto jugando 4 personas tiene que ser todo más, mucho más mejor, digo yo. Sí, el problema es cuando llegas a los puzzles. Sí, sí. Pasa que se hace un poco lento por lo mismo, porque... Claro, es así. Uy. Hombre, si te toca con alguien que sepa, te la puede pasar el solo casi. Sí. Lo que pasa es que es lo que te digo. Se puede hacer con otra persona que quiera. Pero cuanto más haga, más rápido se va. Como veis, tampoco, yo qué sé. Tiene la dificultad de que tienes que estar esquivando y todo el rollo. Sí, que las vidas se consumen también. Sí, estos te dan unas hostias que te cagas. A ver. Muchas veces lo que hacía era, me ponía a dar vueltas, pero eso, te la juegas muchísimo haciendo eso. Pero te pones a darle vuelta a los enemigos, y cuando tienes un montón, le haces la magia ahí. Y lo revienta. Aquí textos de magia. Bueno, pues por ahí o por ahí o por donde. Aquí esto hay que activarlo. Para las trampas. Ah, se han desactivado los pinchos de la derecha. Y algo habrá por aquí, digo yo.
no sé. Pongo calabaza. Un pan de beso, lo que hay. Coge la arma. Bueno, pero también hay vida, sí. Pilla tú también. Con el mando se juega muy bien, ¿eh? No sé si tiene uno. Sí, tengo uno, además tendría que probarlo. Se juega bastante bien, la verdad. La verdad es que soy mucho de teclado, pero hay juegos que con el mando... El Super Meat Boy, por ejemplo. Ese juego sin mando... Bueno, sigo pensando en el nombre del juego ese que has dicho antes y no me acuerdo. Es que yo no me acuerdo tampoco. Y mira que lo jugué, pero no es que no me acuerdo. Era Rogue Legacy. ¿Rogue Legacy? Coño, ese, Rogue eso, Legacy. Eso. Era Rogue Legacy. Rogue Legacy era, joder. Eso. Estaba muy guapo, o sea, a mí me gustaba mucho. Y tenía su dificultad también. Sí, sí, sí. Sobre todo al principio no tenía nada. Claro. A mí me daba mucho coraje porque, claro. Empezabas así, te intentabas pasar. Y es que por mucho que intentara, era muy complicado. Yo rascaba oro de todos lados, vamos. Hombre, y te contaré. Rompía los botes. Te contaré. Yo ese juego, creo que todos los jefes no los maté, vamos, ni de coña. Creo que solo... al ojo ese. Y alguno más. Yo creo... si maté algo más del primero, pues... no me acuerdo, la verdad. La verdad es que tuvo bastante éxito cuando sí, salió. Me cago en Dios. Que me revienta, me revienta. ¡Vida! ¡Medic! Soy un mierda, ¿eh? Soy el lastre del equipo. Que yo tengo más vida. ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha cojonado. Bueno, mientras te están focusando a ti. Yo los voy reventando poco a poco. Pero es que ya me estoy quedando. Tengo una calabazoide por aquí. A ver. ¿Esto qué es? Este vale. Es para allá. Este para acá. Este para acá. ¿Sí? Sí. Espera. Allí más. A la izquierda. Arriba. A ver. Todo tiene su cosita así. ¿Alguno tiene que haber ahora que? Este. ¿O no? No, porque después dónde va. A ver. Habrá que volver. No. Espera, voy a volver. Sí, hay que volver y volver a activar otro. Y ir arriba, seguro. Ping. ¡Oh! Ahora. Vamos, esto es totalmente aleatorio, ¿no? Creo que esto sigue siendo una secuencia aquí. Ni pollas en vinagre, esto. Ni nada. A ver. Ping. Tiene que ser este, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Es que tampoco me atrevo a asomarme mucho. Como no haya que volver otra vez. A ver, espérate. Acá. ¿Qué mujer es eso? ¿No mujer eso nada? ¿Ahora? Este. Claro, este te la juega bastante. Y se hago así. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! La puerta se cierne sobre nosotros. A ver, ¿y si da por los botones así? Tira tú para allá. A ver. Si esto intenta... va a coger una vida. La vida. Atrica por ahí y ahora nos vamos. Total, si se comparte todo. Perfecto. Tampoco había que... tomarse mucho la cabeza. Ya, ¿por dónde mierda vamos? No sé, estoy mirando el mapa y eso parece que está ya cubierto. Ah, por aquí. Más mierdas de estas. Me cago, tío. Si es con la vida baja, ¿no? Sí. Joder, si sigo baja. Bueno, la verdad es que al paladín... ¡Oh! ¡No! ¡El pujeto! ¡Me nada. Cago, güey! Soy el mierder. Es la parte mala de los rangers. Bueno, tener menos vida. Pues sí. Pero bueno, mola. Joder, es que ya me han reventado otra vez. Madre mía. Intenta pillarme una mejora de vida luego, porque si no... Ya que es imposible hacer un combo aquí en este juego.
Es totalmente imposible. Ahora cuando haya mucho. Es que esto, claro. Son difíciles de matar, entonces de un golpe no. No te lo baja. Madre mía. ¡Fuéranse! Que llamamos la atención de los dragones. Cuidado con los gusanos, cuidado con los gusanos. Con los que salen del suelo, te digo. Que esos son jodidos. Jodidos, estos tiran tres. Sí, son como más buenos. De cerca. ¡Ay! Ahí viene. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eso se puede matar? No. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? Se ha matado uno del suelo. ¡Me cago en! ¡Madre está mía! Está cerca también. ¡Madre mía! A ver, voy para allá. Que fíjate, tengo, mira la vida que tengo. Y sí, sigo, sí. En número sigo teniendo más que tú. Ya ves, es que no puede es ser. Es lo malo del... Me meto por aquí. Cuidado, cuidado, que sale, que sale. Mira, mira dónde había vida. Madre mía, me encierro solo, me encierro solo. Por algún lado, o aquí. ¿Sí puedo no, pararte? Por aquí no, no, me muero, me muero. Por aquí, vida. ¡Oh! Ya vendrán. Y vienen, ¿eh? Ya vendrán y vienen. Tenemos llave para abrir aquí. Sí, sí. Pero por allí hay vida, yo creo que... Sí, sí, hay tres de vida. Hay que jugársela. Bro. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, se puede. Hay checkpoint. ¡Muérense! Me has reventado. Corre, picas, corre, por Dios. Bueno, para mí, otro para ti. Matar esto. Se puede, se puede. Poco a poco. Que si matamos eso, se quita la plantita. Bien, bien. Está, ya está. Que el oro es el oro. Pues mira, tenemos una llave y podemos abrir esto de daño o abrir la dorada. Y es una llave dorada. No, la llave dorada es la llave dorada solamente. ¿Así? Sí. Aquí, aquí hay business. Mira, aquí a lo mejor sacas el combo. Que para sacarte el combo tienes que tener... Tienes que hacerlo muy rápido, tienes que matarlo, no puedes estar en un intervalo de un segundo. Me he quedado, ya, porque hay unos modificadores. Ahora, mira, mira. Sí, ya, pero ya está. Hay modificadores para el combo, te lo puedes comprar, que te dan bonificación de tiempo, entonces el tiempo entre hits es más amplio. Y eso pues mola. Una llave por aquí. Sí. Por una legión de escarabajos. Y de murciélagos. Y de todo ya. ¿Y qué vas? ¿Un volcán? Ahí van cayendo. Como perrillas. ¡Fuéranse! ¡Oh, cómo de 10! ¿Qué hace? Kill. Pues te hace invulnerable, creo. Pon una pompita. Yo mi combo todavía no sé lo que hace, la verdad. Cuidado, cuidado, que a lo mejor podemos activar esa de ahí o podemos activar la tienda. Yo creo que es mejor la tienda, ¿que no? Sí, mejor vamos. Con la llavecita. Ya estoy jodido de vida otra vez, me cago en Dios. A ver, por aquí no hay vida, ¿no? Bueno, te ponemos a coger el money. No, mezcla, como me falta más vida que a ti, mezcla, me hace un par de más. Sí. Bueno, por una vez. A ver, como una bomba aquí y ya nos hartamos de rey. Abre, abre ahí. A ver que nos vaya a echar, ¿no? ¿Cuánto lo he esclavado? ¿El daño o el rango? Lo mismo. Yo creo que voy a aumentarle el daño. Que diga el rango. No, mira, a mí me ha dado para las dos cosas. Porque el rango me lo vendía muy barato. Ah, pues mira, pues no se comparte el oro. ¿Ah, no? Ah, pues no. Tú tienes 2.16, yo 7.55. Es verdad, mira, dale a tabulador. Te sale el oro, sí, que tenemos cada uno. Pues hemos estado todo el tiempo con el mismo oro, vamos. Hombre, ahora llega más lejos, ahora quiere que no. Tengo un poco más de supervivencia. Por lo menos ya si muero porque si es normal. A mí supuestamente me ha aumentado el rango. ¡Oh! Me he comido una manzana. Te iba a dejar a ti. Sobreviviré.
Si no, casi me renta morir. Porque, pues casi, casi. Porque las manzanas dan 10 de vida. Y tú tienes un huevo. Básicamente. ¿Esto qué es? ¿Una galleta? Así que matar lo que salen escarabajos ahí. Hasta que nos vayamos. Madre mía. ¿Dónde está la reunión esa? La reunión de los bichos. Mira, mira, mira la que se va a ir de aquí. Espérate, espérate, que nos vamos a hartar de rey. ¿Qué viene? ¡Ah, tan seguido a ti! Pues espérate que te voy a traer más. La conga. ¡Muéranse! Copo de 12. Ah, yo también me hago guay. Me convierto en Super Saiyan. Del poder. A ti te mato. Toma, 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 toma. Fuera, cero más. Madre, mira, hay una calabaza, esa sí te renta, A ver, a ver. De 6 a 31. Bueno. Bueno, tiene más que yo. Tú siempre ve con eso. Si te sirve de consuelo. A mí con el padrín es que me ponían tibio, bro, de todas las maneras. Yo, o rango o nada, es que no valgo. Vamos a ver esto. Ande. Listo. Ah, se mueren los murciélagos. Dicen que esto en el modo sencillo se quitan, pero claro. Esto es pa. Voy a mirar un momento por aquí. Tenemos dos llaves de bronce. Sí. Algo se puede hacer. Ya había un par de puertas. Aquí solo hay un enemigo ahí al fondo. Aquí hay una. Hombre, no sé yo si renta para. Ahí hay un enemigo, pero ese enemigo tiene algo debajo. No sé si lo mismo. ¿Lo mismo sí o lo mismo no? Probemos entonces. Vámonos. Sí, abrir y venir. Estaba esperando. Fuera, ser. ¿Qué tiene? Puesto. Ah, bueno, esto es una runa. No me acuerdo qué valía. Vale, sí. Había que pulsarlas todas para algo, había que pulsarlas todas. Mi lógica ahí ha estado a tope. ¿Hay que volver donde los pinches o...? Es que aquí hay otra. ¿Dónde? Aquí hay otra runa. ¡Ay, ay! ¡Coño! ¡El murciélago orilla! ¡Me la ha liado! ¡Me la ha liado, vamos! Pues ya estoy jodido otra vez. ¡Me cago, güey! A ver. Ahora aquí hay que jugarse así. ¿Sí o sí? Digo yo. ¿O no? A ver. Entonces, ¡pring! Plom. Está igual, ¿no? Pues hay que ir aquí. ¡No! Hay que ir al que no está. Bueno, no. Al que no está, ¿no? Que es donde sale. Eso es. ¡Me cago en tío! No se fue muerto. Creía que corría más, la verdad. Creía que iba a correr más. No ha corrido tanto. ¿Te matan de un golpe? Se matan de un golpe, sí. A mí sí, desde luego. Y supongo que a todo el mundo. A ver, vamos a ir de a pocos. Sí, de a poquito a poco. A este. Al otro. Este paro Gorgo Knight. Lento pero seguro. ¿Ahora para arriba? Vale. Una moneda de. No, mira, estos son. Eso creo que es mana. Bueno, una vendor. Bueno, ya no van las cosas más baratillas. Ahí, vámonos. Ahí. Aquí me da. Tenemos recibimiento. Joder, sí que llegan lejos a los mierdas eso. De disparo, verde. Problema es el triple. Sí, que te da y te revienta. Madre mía, te da y te hace eso. ¿Eso que habéis visto ahora mismo? Pues eso te hace. Son armas humanas. Es que si el bicho este. Mira la manzana esa. Sí. Si esto lanzara fuego y corriera a la vez, pues ya sería la apoteosis. Sería rotísimo, pero como no. Madre mía, es que no vea la que venían de un momento a otro. Es que me quitan 5 de vida y es muchísimo. Uf, me muero, caí. Me muero poco a poco. Oh, aquí hay un botón. Oh, mira que vi. Puño de moneda. Estoy a 1 de vida, vamos, esto es así. Poquito a poco.
No, 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 no. No, 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 no. Uf. Claro, es que esta gente de un momento a otro se da la vuelta. Empiezan a cargarlo ahí, a hacer pan. Mira, mira cómo se gira. Uf. ¡Qué ansia! Estoy sudando ya bastante, Me estoy poniendo muy tenso. Quedan unos cuantos. Sí. Ay, ay, ay. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. ¡Oh, no, 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 no! ¡Uf, uf! Cuidado, hay que tener unos poquitos. Pero ¿por qué no me cubro un poco, aunque sea? Hace falta un priest aquí. ¡Muéranse! ¡Uy! Pues la verdad es que sí. El otro día me metí en una partida y fui a cogerme un personaje y me dijeron no, 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 just play priest. Me hicieron cogerme el sacerdote ese sin yo tener ni idea. El sacerdote mierda, ¿no? ¿Pero hace algo en sí o solamente cura? El ataque básico es una mierda. Sí. Y luego la habilidad que gasta mana cura, sí. También quita vida, pero vamos. Pero en plan mierda, sí. Sí. Yo tengo a otro amigo más que juega. Así que después, o mañana u otro día, le diré que se apunte. Y que se una aquí a la diversión. Pues estoy ahora mismo. Eso es una vida, ¿no? ¿Por qué? Sí, hay manzanas, voy a cogerlas. ¿A dónde hay manzanas? Ah, ahí, vale, vale. Espérate, es que va a ser ir y morir, pego algo. Vale. Me pillo las dos, Vale. Los murciélaguillos estos. Guay, hay un montón de murciélagos también ahora. ¿Está muerto esto? No. Falta una babosa de esas. Morirse. Arder. Venga, otra vidita más. Uy, uy, que te mata, que te está muriendo. 24. A ver. Mira, ahí tiene vida. ¿Te la juegas? Pues si tú corres un huevo, cabrón. La habilidad. Es que claro, si no llegan a disparar, esto te lo haces tú con la picha. Pero como no. Era un. Iba a decir una runa, pero no. Una runita. Aquí hay pinchos de esos, cuidado. ¿Pinchos? Sí. Ah, vale. Es un regalo, si lo quieres coger tú ahora. El sonidito. Sí. Si quieres, si quieres ser el poseedor de ese sonido agradable. Veamos. ¡Oh! Sí. A lo mejor eso es un montón de moneda y no estamos dando mucha cuenta. Que creo ahora que ha sido mismo, eso. Yo tengo 700 casi y tú 1200. Me hace falta un vendedor. Para quemarlas ahí ya. Ah, te vas por culo, Paso bueno, me hago una mano. Mira, ahí están la. Ahí. Sí, eso es lo que nos dijo ahí el de antes. Que no lo entendimos. Dice, hay cachos de madera por ahí. Lo mismo como ese cacho de madera se puede arreglar un puente o. A saber. Ahí, ahí, ahí. Battle of the Goddess. Muéranse. Bueno, nos vamos sobrellevando. Joder. Estos cuchillos de seda. Ya me han dado, ya me han dado, ya la estoy liando, ya la estoy liando. La estás liando, piquitas. La estás liando, piquitas. Esto no llega tan lejos. No, 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 no. Uf. Es que el mago no corre, ¿eh? Yo creo que el tuyo corre más. Sí, además con la habilidad esta da mucha movilidad. Mira, hay una poción, píllatela para ti. ¿Esto qué es? ¿Puzzle? Pues de mierda, ¿no? Falta una, falta otra. Vale, pues ya está, pues muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Cada acto contiene tres de estos botones especiales. Son necesarios para desbloquear al jefe. Ah, pues ya está desbloqueado. A lo mejor, no sé, sí, está desbloqueado. No tenemos llave, ¿no? No, no tenemos nada. No tenemos ni la cara. Aquí hay una legión de escarabajos. Mira. A ver si vienen y nos quedamos a todos vivos.
Ahí. Otra cosa no, pero eso. Madre mía. Ahora no tengo maná, así que. Bueno, pero pongo un poquito así. No, ya está muerto eso, vale. Hay un botón que si lo dejas pulsado te quedas quieto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Me cago en! Eso ha sido injusto, ahí. Eso ha sido injusto totalmente. ¿Ahora tú dónde estás? ¿Qué es esto? Que hay un escarabajo bola. Que creo que tiene bastante vida. Adi, escarabajo. Voy para allá. Pues esa puerta a mí no me ha gustado nada. Este es nuevo. Madre mía. Antes todos los bichos tienen esa barra de vida. Todos los bichos tenían esa barra de vida. Sí. Entonces la pantalla tiene barras de vida, supongo. Pues sí, a mí me gustaba más, la verdad. Porque así sabías tú. Sí, porque hay enemigos que, por ejemplo. Que nos ha dado. Un aventador o algo, ¿no? Así, por ejemplo, con los escarabajos estos. Bueno, los escarabajos, los gusanos que te lanzan tres pelotas. Ibas tú más o menos así ya ajustando el tiro, ¿sabes? O te arriesgabas más y quedaba uno o dos. Pero ahora no lo sabes, así que estás un poco cagaete. Hay que partir esto. Partido. Intenta partir otro. Muéranse. La llamada de esa nos ha salvado. Un poquito. Llave. La llave de oro. Guay del Paraguay. Necesito un vendedor porque es que tengo muchas monedas. Y algo tendré que coger. Digo yo, mira, hay otra vida. Pero ¿sabes cómo se coge eso? Esos botones que hay por ahí desbloqueados, lo mismo. Que diga que están bloqueados. Lo mismo se bloquean luego o algo. O algo nos hemos saltado. Mira, un calabazo, ID. Para ti. Que eso el combo ahí y se ha puesto esto a correr mucho. A ver. Pues ni idea por dónde es. Pues para el otro lado. Bueno, por ahí, ¿no? Hemos cogido la llave, pues. O esa llave es de bronce. O eso es de bronce. Es de bronce. No, es de oro. Estoy con los combos ahora. Vendedor. Hasta paywall. Me cago en mi puta vida. Me la ha comido, vamos, es que me la ha comido. Digo, ¡ah, mira! Y me río. Estas son las monedas buenas. A ver, combo timer. Estos son los combos. Estos dos por segundo. Mira, hay uno que te cura cuando. Yo creo que voy a hacer. El combo timer, es que no sé. Lo suyo es hacerte el Nova, que hace un montón de daño. Yo creo que voy a ponerme el de curar. Haces bien. Me faltan 60 y me podía haber puesto otra mejora, pero bueno. Para abajo. No se puede tener todo. Algo pasa. Ahora abierto. Ahora abierto esto. Muéranse. Creo que viene un poquito por ahí. Sí. Y por ahí. Jodo. Madre mía. ¿Cómo me la has metido por el ladito, Los cabrones, tienen ahí una habilidad. Hola. Como se paren, mal asunto. No, pero en serio, a los que lanzan tres pelotas le han subido la vida. A mí que no me jodan. Sí, que aguanta más. Pero bien, vamos. Bastante más. Cuidado que. Eso, que hay un. Hay una flower power de esas ahí. No lo había visto. Yo tampoco. Me fío en el suelo. ¿Aquí llega o? No, ahí no. Si en el suelo hay boquete, es que hay una tía de esas. Una tía, digo yo. Una plantilla. Si has. Aquí hay un botón. A ver qué hace esto. Pincho desactivados.
Hola. Una tienda secreta. Ahora no, ahora no. Pues viene bien, porque de pociones ahora mismo. Teniendo en cuenta que nos queda una vida. Esto es para maná. Mira, esto te resucita. Yo quiero la de la vida. Es la de rejuvenecer. ¿Rejuvenate? Sí, te recupera la vida y el maná. ¿Y ahora cómo se usaba? La F, creo. Creo. Ah, no, ya, a mí me la usa automáticamente. Como me faltaba vida, creo. A mí también, me parece. Porque te debería salir el frasco coloreado. Bueno, pues así vamos. Qué hijo de puta, ¿no? Como nos han dado toda la coba, ¿no? Qué trameada nos han metido ahí. Bueno, de todas maneras era barato, por lo menos. Se agradece. Venga, venid aquí. Jesús, reviento vivo. Espérate. Que voy a hacer el combo ese ahora. Espero hacer el combo. ¡Ah, no! Ese es el Nova, ¿no? Sí, ese es el Nova. Hago daño ahí a tope de poder. Ah, está bien, ¿eh? Como si estás sí, ahí apurado. Sobre todo para grupos de enemigos, que además sí. Es cuando te va a saltar. Claro. Antes lo que pasaba era eso, como el juego terminaba relativamente temprano, las mejoras de combo y eso no eran muy... Como que casi ni las cogía nadie. Porque ¿para qué? Si cuando pudieras tener lo del combo, que lo pudieras hacer rápido y te curara y hiciera daño, ya se había acabado el juego. ¿Este estuvo mucho tiempo en alfa esto? Pues yo creo que bastante. A ver, yo lo jugué hace muchísimo tiempo. Bueno, muchísimo tiempo, estamos hablando de meses largos. Bastantes meses, vamos. No sé si llegamos al año, pero bastantes meses sí. Y por ahora es igual, vamos, ¿sabes lo que te crees? Por ahora está igual. Solo que ahora por lo menos hay gente para jugar. Antes no había nadie, ¿no? Antes podías hacer la de esto con Hamashi. Cuidado. Flores o lo que sea. Sí, están ahí. Eso, antes por Hamashi o algo de eso podías tramear, pero... Pero claro, encuentrate tú a alguien que quiera jugar a este juego. No va con un coliquilla, pero claro. Lo justo. Mira, la cura se nota. No, sí, se nota. Yo la verdad es que lo aconsejo siempre, la cura. Ahí tienes una manzanilla. ¡Oh! Es que como te cojan así. Como te cojan así, estás muerto, vamos. ¿Cómo te puedes mover? ¿Cómo así tienen vida esas cosas? Esta cosilla. La flor encima aquí. Uf. Sí, la flor que tiene cuidado. Pues te digo de que el arquero está muy bien porque como tiene mucho rango, vas así poco a poco, no quiero conseguir a todos los esclavos estos de aquí. A ver si salen del área de la flor. Fuera ese. Yo casi, casi la palmo ahí. De escarabajo ha muerto. Bien. ¿Por qué por dónde se cogía? Ya no me acuerdo. ¿Sabes qué es? Una monedilla. Bueno, hace falta una llave de bronce para eso. Ah, pues no sé si se puede ir. Yo creo que no hay ninguna puerta abierta todavía, pero bueno. Tiene que haber un secreto. Algo para sí. Se desbloqueará. Desde aquí, con mi daño de área, lo mato. Ah, no, es un secreto, dice. Lo que ve que viniera por aquí. Pues sí. Un gran secreto. Madre mía, esto también está más duro. Llave aquí. ¿De bronce? No, de plata. Ah, guay. De bronce ya tenemos uno. Vamos, vamos por ahí lo de arriba. Sí, ¿no? Uno, no sé. A ver, abajo, ¿qué hay? Abajo hay un cofre.
arriba está. Yo creo que hay, arriba hay otro cofre también. Sí, bueno. Es igual, más o menos. Abajo, ¿no? Que por lo menos hay manzana. Pues bueno. Pídete tú eso. No, pídete tú una, aunque sea. Cofre este. Me cago en su puta vida, una mierda de esa. ¿Qué es eso? Eso, maná. Creo yo que será maná, o será mucho oro, no lo sé. Es que no lo sé. ¿Llegaremos? Hay que quedarse entre medias, creo. ¿Qué dices? Aquí ya nos liamos para. Hombre, me cago en Dios. Las trampas le hacen daño también a los bichos. Así que se puede ir para atrás uno. Sí, pero van a volver a salir. Sí. Joder, como pegan, ¿no? Sí, pega rápido. ¡Muéranse! ¡Mi cago en! Más que te ralentiza. Lo que pasa que no hemos ido a ningún sitio que nos mejore el daño. Ya. Tampoco lo he encontrado yo. Y lo notamos. Joder, que si lo notamos. Estamos en zona ya medianamente avanzada y. Y seguimos con guante, vamos, pero con guante, pero igual. ¿Esto qué es? Ahí está. Cuidado, ¿eh? Se puede abrir. Tenemos la de plata. Sí, pero cuidado. Arriba de mano. Mierda es eso de tres gente. Y la llave de oro, la llave de oro está aquí. Guay. Digo que cuidado con el de plata porque he visto ahí un cesto de pincho, ¿no? Oh. Pilla las manzanas. Cuidado, cuidado, ¿eh? Que hay. Hay planta. ¿Ves que pincho? Sí, pincho. Hay planta. Oh, ¿cómo por aquí? No creo que es la cosa. Yo todo este barco a mi casa. Ay, ay. Eso ha sido facilito. De verdad, está la flor. Ah, esa es la planta de antes, la que estaba. La que te mató. Mírala, es que está la mínima, ¿eh? Está la que salta la tía. Hay que abrir este y la otra. Pues esta no. Ah, la que tenemos de bronce, no de oro. Sí, sí, sí. A ver. Pues no queda otra que esta. Mira, ese es el, ese es el del arma, ¿no? Sí, hablando de él. A ver si se puede entrar. Pues. Hay un botón ahí y un caso de carne. ¡Qué coño! ¿Qué ha sido otra eso? Otra planta, que hay otra planta ahí. Míralo, es que están hijos de puta. Dos de vida. Y nos queda una vida. Madre mía. Madre mía. A ver si por aquí hay vida. Ahí está la llave. No con la bomba, que ahora mismo estamos. Que no la vi. ¿Llegaremos? Esa es la pregunta. ¿O moriremos? A ver. Estás a 2 de vida, joder. Yo a 12, vamos. Igual, un golpe, vamos, estamos a un golpe, da igual. Mira, intenta hacer el combo. Es que tú para hacer el combo tienes que acercar mucho, no sé. Sí, eso aguanta mucho. ¿Qué coño? Se han puesto rojo. Corra, corra, no vas. Te pudieron dar vida al pegado o algo, yo que sé. Robo de vida, sí, algo así, pero. Lo mismo hay. Hombre, también estaría muy chetado, ¿eh? Porque anda que no hay bichos para pegar. Ya, pero yo que sé, aunque sea. Cuando lo mata, yo tengo uno, tampoco, yo que sé. Algo, tío, algo de supervivencia. ¿Qué coño? ¿Que me ha matado? ¡El que me ha matado! Ha salido dos de estos. ¡Venga, hombre, por Dios! Pero qué injusticia. Bueno, por lo menos ha dado algo, ¿no? Creo que nos ha incrementado el daño la cosilla sí, esa. Sí, eso ponía. Pero vamos, me cago en Dios. Ahora sí que estamos a los límites, ¿eh? Sí, sí. Yo seré tu. Tu guía. Cuidado, cuidado que hay planta, ¿eh? Oh, consigo curarme un poquito. Voy a por ella. Tengo que venir a buscar algo. Sí, atráelo, es mejor. Mierda, es que me han dado, tío, es que me ha dado la planta. Por aquí ni vida, que no. Me mira,
No, aquí, lo que hay es el móvil. Ahí tienes, creo. Al lado de la flor. Es una moneda. Es una moneda de esa. Creo que era una naranja. He vuelto. Recordadme como un héroe. ¡Ah, no! ¡Somos unos mierdes! Pues aquí nos hemos quedado. Pues sí. Hay estadísticas y eso. 54 minutos y no nos lo pasamos porque somos unos mierda. 31 cada año yo, 26 tú. Vamos, eso es lo de menos. Voy a matar más enemigos. Tú has recibido más daño. Yo he muerto 6 veces, es que soy el lastre. Pick up taken, eso. No sé lo que es. Distancia, nos hemos movido. Te has movido más, claro. Pues más rápido. Breakable Destroyer, cosa que no va a dar. La puntuación, pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Y esperemos pasar nuestro juego algún día. Hasta luego. Adiós.